Hola a todos, bienvenidos a un video más de Pokémon GO. Y sí, hoy tenemos actualización de la que hablar antes de que se sobrehypeen. Es una actualización normal, así que quiere decir que vienen correcciones, vienen un par de funciones pequeñitas nuevas. No es nada de otro mundo, ya les he dicho, las pasadas sucedió lo mismo. La próxima, bueno no, de hecho todavía debería quedar una o dos más actualizaciones. Yo creo que una de las próximas de este mes debería ser una gran actualización. Dígase una de las cuatro grandes de este año, solo han sucedido dos por ahora. Y el final del tercer cuarto del año es en septiembre. Así que todavía queda en teoría este mes, en teoría, ojo, no bajo ningún rumor ni nada así, pero bajo la teoría, septiembre debería ser el mes de la siguiente actualización grande. Pero bueno, vamos a ir por las notas porque hay cosas interesantes acá. Primero, muchos bugs han sido arreglados porque sí, vinieron muchos bugs con la actualización de la que hablamos anteriormente. En términos del Pokédex, tenía muchos bugs, habían varios bugs visuales y otras cosas que no todo el mundo le salían. A mí me pareció muy gracioso porque yo ya había visto varias veces el bug de que uno se ve todo de color negro porque las texturas no le cargaron. Pero a mucha más gente le empezó a aparecer y había gente que friqueaba porque creían que los iban a banear o algo así. Si ese era su caso, tranquilos, era un bug de visualización, nada del otro mundo, no era nada malo, relax. Pero bueno, muchos arreglos de bugs, eso siempre es importante. Luego, hay dos nuevas versiones de la medalla de Safari añadidas en términos de la zona Safari, están ligadas a fechas, el 7 de octubre y el 14 de octubre, que son fechas que yo creo que ya estaban hasta dichas de la zona Safari, solo que ahora están listas para cuando sucedan esos eventos en los momentos particulares que están puestos. Ya está todo como listo para que funcione. Bastante bien. Luego, algo que es muy útil es que ahora se pueden filtrar los Pokémon por legendarios, que es algo que está bastante bien. Ahora ustedes pueden, ¿qué quiere decir eso? Cuando buscan, recuerden que ahora uno puede poner arroba y el nombre del ataque, que es algo que se puede hacer, o el nombre del tipo del Pokémon sin el arroba, etcétera, etcétera. Hay diferentes maneras de buscar a los Pokémon por nombre, por número, etcétera, etcétera, etcétera. Se agregaron a otras dos opciones nuevas que son por defensores, que son Pokémon que estén defendiendo gimnasios en este momento, así uno puede directamente, boom, de una sola vez ir, y por legendario. Y de esa manera pueden tener directamente sus listas de Pokémon respectivos dependiendo de qué sea lo que estén buscando. Aparte de eso, se agregó un nuevo logo al inicio de Niantic. Cool. Simplemente el logo de inicio es diferente, ¿no? No es nada especial, es algo X. Y por último, LeadDog.com creó unas imágenes que muestran parte de las otras funciones nuevas, como por ejemplo, ahora cuando uno recibe ítems o los ítems que uno recibe de una incursión se van a ver en el diario, así que ya van a poder ver si qué ítems recibieron de una incursión o de una pokeparada de gimnasio, van a salir en la lista para que ya tengan todo el control de esa información. Ellos hicieron también la imagen de los legendarios y los defensores. Y lo de la nueva imagen del logo. Así que bueno, eso es lo que tiene nuevo. Más que nada es una actualización de correcciones de cosas anteriores. Más un par de cositas aquí y allá. Como les digo, este mes debería ser el mes de la siguiente gran actualización del juego. El primero fue la segunda generación. La segunda fue las incursiones y el sistema nuevo de gimnasios. Y se espera, tercera generación, y se espera sistema de batallas. También intercambios se esperan un poco, aunque creo que el sistema de batallas es algo más cercano que intercambios, si les soy honesto. Así que bueno, ahí está. Espero que les haya gustado. Dejen un like, díganme qué es la función. ¿Cuál es la función que más les gustaría ver dentro del juego? Más allá de intercambios y PvP, porque sé que mucha gente le da por... Eso le da mucho hype, lo comprendo. Pero funciones que vayan más allá, que les ayuden a su vida del día a día de Pokémon GO. Nos vemos en el próximo video. Adiós.